y señores, bienvenidos al concierto que la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrece en el marco de las fiestas patronales de la Candelaria y San Blas 2018, suponiendo este el broche a las mismas. Es de agradecer que a pesar de las condiciones del tiempo que nos acompañan estos días, estén hoy aquí acompañando a su banda y apoyando por consiguiente el trabajo desinteresado que realizan tanto los músicos de la banda como el amplio colectivo de hombres y mujeres, profesionales y colaboradores que esta noche aunarán esfuerzos para ofrecerles este concierto que esperamos no deje indiferente a nadie. Para la ocasión se ha preparado un repertorio variado que ha exigido mucha dedicación y que configura a su vez un espectáculo que aglutinará diferentes disciplinas artísticas. Este concierto, que estará dividido en dos partes bajo la dirección de don José Buceta Pérez, ha comenzado con el paso doble Ateneo Musical Contestá del músico y compositor José Inza Martínez, nacido en 1924 en la localidad valenciana de Cocentaina. Esta obra está dedicada a la sociedad musical del mismo nombre, de la que fue director y fundador en 1984. Como ya es habitual, también coincidiendo con este concierto de la Candelaria, se efectuará la incorporación oficial y pública de los nuevos músicos a la banda, alumnado que tras un periodo de formación en la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, se integran en esta formación y a los que se les da la bienvenida de una manera simbólica, imponiéndoles la corbata o el pañuelo que distingue a esta banda. A continuación vamos a recibir con un caluroso aplauso a Arturo Barquero Romero para que uno de sus compañeros proceda a colocarle su corbata. Por el director de esta banda, y en este caso es su compañero Andrés Rodríguez Ramírez, quien le coloca esa banda. Situándose en su respectivo lugar y sumándose al resto del colectivo de compañeros músicos, escucharemos Villa de Ingenio, obra compuesta por el director de esta banda, José Buceta Pérez, y estrenada el 1 de febrero de 2014, también durante el concierto de la Candelaria. La composición es un tributo a este municipio, de ahí su nombre, y recoge aires de esta localidad, e incluso el autor añade fragmentos de folclore local y más concretamente de la polca del artesano o los aires de Lima de Ingenio o Isa de la Paría, piezas rescatadas por el grupo decano del folclore Corosidanzas de Ingenio, próximo a celebrar ya los 70 años de existencia. También el autor le hizo un guiño a su tierra de procedencia, añadiendo a la obra algunas notas representativas del himno de Galicia. La Sociedad Musical Villa de Ingenio la ha tomado como la obra con la que se inician los nuevos músicos después de este acto protocolario de entrada a la banda que se realiza en el tradicional concierto de la Candelaria. Señoras, señores, Villa de Ingenio, dirige don José Buceta Pérez.
El 19 de septiembre de 1991 se encontró un cadáver momificado en los Alpes de Otsal, más precisamente en Similangletser. El glaciar había liberado a un hombre primitivo después de unos 5.300 años con todas sus posesiones. Así que sus prendas y armas estaban bastante bien conservados y nos dan hoy una visión más cercana de aquel tiempo. El cineasta austriaco Kurt Mundel ha reconstruido la vida de este hombre e hizo una película basada en estos hechos y de cómo podría haber sido la civilización entonces. Otto Sparz usó este documental como una oportunidad para escribir un trabajo para una orquesta sinfónica de viento con el fin de resucitar musicalmente al hombre en hielo. Hoy escucharemos un arreglo para banda a cargo de la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, Man in the Ice. Thank you.
inspirada en la famosa novela de Julio Verne, que narra la historia del caballero inglés Phileas Fogg, que apuesta la mitad de su fortuna con sus compañeros del Club Reforma a que es capaz de realizar un viaje alrededor del mundo en 80 días. La novela, publicada por entregas en la revista Le Temps en 1872, relata las peripecias de Fogg y de su ayudante Jean Passepartout y constituye uno de los relatos más cautivantes producido por la imaginación. En la obra, el protagonista tendrá que lidiar no solo con los retrasos en los medios de transporte, sino con la pertinaz persecución del detective Fix, que erróneamente les acusa del robo de 55.000 libras del Banco de Inglaterra. En su aventura, Fogg recorre lugares como París, Brindisi, Bombay, Calcuta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Chicago, Nueva York, Dublín y Liverpool y nuevamente Londres. En la obra podremos reconocer reminiscencias de cada uno de estos lugares. Con todos ustedes, La Vuelta al Mundo en 80 días. Thank you.
Thank you.
Venezuela.